Julio, así es, lamentablemente es así, porque tenemos un gobierno sordo, ciego, mudo, por mudo, porque no se lo, hace un año que no se lo escuchan en relación al tema educativo. Ciego, porque parece que no ve la realidad de las escuelas que están tapadas por yuyos y no tienen agua, electricidad, los vidrios rotos, la falta de partidas de sostenimiento. Porque no habla en relación a la deuda que tiene y al cumplimiento de las paritarias, que es obligatorio por ley. Así que evidentemente este año será conflictivo, no hay perspectiva de cambio y los niños seguirán expirando, que es lo más sagrado en todo el sistema y que por el cual estamos luchando, que es el futuro de los niños. Entonces, que no hablen más, de ahora en más, que no hablen más del tema educativo, porque es una farsa. Todo lo que digan es mentira, porque la reconstrucción de la educación y de lo que tenga que ver con la educación de los niños tiene que ver con la realidad, no con discurso. No con discurso, con hechos. Y esto es lo que no se da, y menos con la pauta salarial, que tiene que ver con la sobrevivencia ya de los colegas, y es gravísimo porque estamos cobrando $90, o sea, 13 mil pesos de básico, no 330 mil como cobran la mayoría, 13 mil. Entonces estamos cobrando menos que los que están cobrando planes, y los que cobran planes no están cobrando mucho. Pero de eso te marca la pauta de cómo están nuestros salarios por el piso. Que cobramos menos que lo que cobran menos, históricamente. Además, nosotros prestamos un servicio esencial, que es el tema educativo. Y bueno, el docente realmente tiene para sobrevivir 10 días. Y ahora cuando empiecen las clases, si comienzan las clases, no tiene para dirigirse a su trabajo. 10, 20, 50, 100 kilómetros. Porque la nafta está más cara que el oro. Así que es simple, no tenemos que dar mucha vuelta. Y lo que pedimos es que los docentes se manifiesten, porque la fuerza está en ellos. Y si no es así, pues seguiremos en este estado de cosas. Miguel, la recomposición que se está pidiendo, como la por el tema de la cláusula gatillo y la mejora del 17 y 18, o 18 y 19, ¿esto puede alcanzar para el salario docente? ¿O de cuánto tiene que ser el salario hoy para el educador? Bueno, nosotros lo que pedimos, en realidad el docente tiene que, si le dan el 200% es poco también, porque históricamente llevaron a nuestro salario a un estado de indigencia. Por eso dijo, ahí está la importancia que ellos le dan a la educación. Ahora, lo que nosotros pedimos, para empezar las clases, es que cumpla con la cláusula gatillo del año pasado, que es un sueldo y medio que nos deben. O sea, es simple. El que gana 40 le deben 60, al que gana 50, 75, al que gana 30, 45. Entonces, el 150%. Y a partir del pago de esa deuda y de la actualización de la cláusula gatillo, el básico se va hacia arriba, y a partir de ahí ya vemos la pauta salarial 2021, ¿no es cierto? ¿Cuál será? De acuerdo a la inflación estipulada, que es arriba del 40%. Uh-huh. Eso es la proyección, y eso es lo que seguramente te tiene que decir, que es lo que te tiene que dar. Pero eso es para el 2021, y nosotros no queremos hablar del 2021 hasta que nos paguen lo que nos den. Uh-huh. Y así que está muy difícil el comienzo de las clases, porque nosotros no vamos a iniciar las clases si no cumple con lo que nos robó. Porque este anuncio de que la semana que viene van a recibir a los docentes, ¿qué opina de eso? No, pero te reciben, pero evidentemente no hay intenciones de solucionar nada, pues si no ya hubiesen llamado y dado una cifra. Y el ministro de Economía nuevo
que estudia en Harvard, que vive en otra realidad, que ellos tienen, ellos en su vida no conocen, ellos no saben lo que es una escuela, no conocen, jamás pisaron una escuela pública, no asisten ustedes, no tienen noción. Y bueno, viven otra realidad y por lo tanto sus políticas no tienen nada que ver con la que a nosotros nos cobija todos los días. Él anunció que él, como es nuevo y como está ordenando todas las cuentas, porque siempre viene alguien a ordenar las cuentas y nunca se ordenan, dijo que van a pagar una recomposición, pero no se van a reconocer las deudas. Imagínate entonces la responsabilidad. Imagínate si una persona civil te dice, yo no reconozco mis deudas. Y bueno, eso habla de la irresponsabilidad de este Estado provincial, de su funcionario y especialmente de la ministra y del gobernador. Así que nosotros tenemos la esperanza que modifiquen sus actitudes, que prevalezca el raciocinio y que cumpla con lo establecido, nada más. ¿Cuál sería tu mensaje o el mensaje para los docentes? ¿El mensaje para quién? Para los docentes. Para los docentes, que se acerquen, que participen, este conflicto será largo. Nadie le va a cambiar su realidad sino ellos mismos, o sea, los docentes. Tenemos que ser unidos y al gobierno decirle que de una buena vez, que en vez de andar hablando por ahí sandeces o cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad, se pongan a trabajar y paguen lo que deben para que los niños, que son sagrados, puedan tener clase como cualquier provincia o país que se diga normal, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Con esa fuerza, el 2020, y de la misma manera íbamos a comenzar el 2021 si no teníamos respuesta de parte del gobierno. Y bueno, en este momento se está haciendo esta actividad en todas las localidades de la provincia del Chaco, con los gremios que participan, docentes autoconvocados, padres, alumnos, y bueno, todo aquel que quiera participar, son bienvenidos. Esto es el inicio de distintas actividades que se tienen programadas durante toda esta semana. Más si no tenemos respuesta a la convocatoria por parte del gobierno, ya que desde diciembre está por nota la solicitud de una convocatoria a la mesa de política salarial y todavía no hemos tenido respuesta. Así que no sé qué está esperando el gobernador y el nuevo secretario de Economía, que aparentemente entró entre la nebulosa porque está muy perdido. ¿Cómo puede ser que ingrese una persona a un cargo tan importante sin conocer los números que está manejando la provincia? Nelson, respecto al final del año 2020 y el comienzo del 21, que tiene una particularidad teniendo en cuenta los aumentos de luz, agua, la nafta en reiterada oportunidad este año, ¿cómo crees que viene el tema por ahí? Sí, la verdad que todos fuimos tocados en la parte económica y aún más el docente, ya que de por sí tenemos un ingreso, un básico de casi 13.000 pesos, para que tengan una idea aquellos que no están con el tema de la docencia, y entre las distintas bonificaciones son 20, 25 mil pesos en algunos casos y en otros más, depende de la antigüedad. La verdad que todas las cosas aumentaron muchísimo. Tampoco tiene consideración esto del gobierno. Hace poco llamó a una audiencia pública sobre las tarifas de luz y agua. La verdad que esto ni se tendría que tocar, este tema, ni se tendrían que tocar las tarifas, porque nosotros sabemos, los chaqueños, que no tenemos un servicio eficiente, sino un servicio deficiente. Agua no tenemos. Vos andás por los barrios, escuchás los motorcitos, comprar un motorcito para poder tener agua de red. Durante el verano no tenemos lo que tenemos, la suerte de haber comprado un tiempo atrás un aire acondicionado. Estás durmiendo una siesta a la noche, se te corta la luz, o sea, son deficientes los servicios, y más la deuda de miles de millones de pesos que tiene la empresa SAMEC con CAMMESA. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias.